Bueno, yo creo que de pequeños aprendemos los colores en la escuela y también sería necesario también aprender las notas, porque a los niños tienen colores preferidos, pero creo que sería igual de importante que los niños también tuviesen una nota preferida. Es algo que los niños aprenden a diferenciar frecuencias de color por los ojos y también sería interesante que aprendamos a diferenciar frecuencias por el sonido, saber qué es un la, qué es un si y poder tener una nota preferida. Creo que es... Yo preguntaría a los alumnos cuál es su nota preferida y que buscaran qué sonido relacionan más, se relacionan más directamente. Y también ir viendo que los colores no son un elemento exclusivamente visual, los colores se pueden percibir por otros sentidos. En mi caso yo nunca los veo, pero los puedo percibir a través del oído. Y seguro que hay cualquier otro sentido o cualquier otra cosa que se puede percibir por otros sentidos. Que no solo todo entra por un canal, sino que puede entrar por otros. Y esta diversidad puede ser muy creativa a la hora de pensar o de crear otras realidades. Los órganos sí se deberían donar y además esto yo lo considero un órgano, por lo tanto yo cuando me muera este órgano no quiero que se entierre, quiero que otras personas lo usen, por lo tanto igual que las extensiones cibernéticas, si las considero como parte del cuerpo, pues también considero que se deberían de ser donadas cuando terminemos nuestro ciclo. Bueno, una pregunta que no me habían hecho nunca, lo de...